Ustedes saben que la refacción del sector odontológico del Hospital Francisco Lima era una de las necesidades históricas que tenía el hospital. Así que la posibilidad hoy de contar con el proyecto ya armado, listo, próximo a licitar, creo que es una concreción más de nuestro gobierno provincial a través del área de servicios de obras públicas de la provincia. Así que le voy a hacer entrega directamente del proyecto, del anteproyecto, falta el llamado a licitación, de lo que va a ser la refacción integral del sector de odontología, que durante años, quienes lo conocieron al lugar o quienes estuvimos varias veces siendo legisladores, siempre fue una gran preocupación de todos los roquenses, por la función que cumple nuestro hospital, ¿no? Un hospital de complejidad 6 al que vienen de toda la región a atenderse. Así que creo que es un sueño cumplido y vamos a estar seguramente próximamente abriendo los sobres, convocando esta licitación. Así que en este mismo lugar, es una obra de casi 730 mil pesos. 730 mil pesos, sí, acá lo dice. 738 mil pesos. Se lo damos al señor director. Y la escuela. No, la escuela 128. Tenés ahí el. Que tenés que anunciar la licitación que se haría. Ahí tenés lo que se va a hacer. El importe. 4.765.000 pesos. Tiene que ver con la escuela 128. Dos aulas y el Zoom, que era un anhelo, otro viejo anhelo. Así que, ¿dónde está el león de hormigón? Y la licitación sería en esta fecha. El 3 del 9. 755 metros cuadrados de nueva construcción para la ampliación de esta escuela. Así que creo que, no sé si estará el director. ¿Está el director acá? Tenemos acá a Carlina Mellado, que permanentemente no está. Nos está acompañando también. Y así que la verdad que también es un orgullo. Sí, esto es la inversión total que se va a hacer, que se está haciendo en Roca en cuanto a las obras, ¿no? Las que están en ejecución. Tenemos en ejecución obras por 38 millones, casi 39 millones de pesos, obras terminadas por casi 7 millones. Y en previa etapa de licitación por contrato, obras por casi 8.149.000 pesos. Total para la inversión provincial en la ciudad de General Roca, casi 53 millones y medio de pesos. Esto es lo que tenemos que licitar, tenemos que darle el tiempo. Ajá, perfecto. Esto es lo que no va a poder estar. Yo los voy a acompañar hasta acá, Fernando lo decía, 12 minutos más van a abrir los sobres para la refacción general y la readecuación del Centro de Salud de J.J. Gómez. No quería dejar pasar por alto esto. Durante muchos años, tanto el gringo, Carlitos como yo, fuimos a ese centro de salud allí. Fuimos viendo el continuo deterioro de ese centro de salud, paredes rajadas, un estado de abandono impresionante. Así que verdaderamente es un orgullo. Nosotros, como corresponde, colaboramos con el hospital público, dando allí en mediados de agosto del 2011, cuando directamente salió de funcionamiento, porque ya era insostenible la situación del centro de salud de J.J. Gómez. El municipio, a principios de este año, firmó un convenio para readecuar el centro comunitario y hicimos una pequeña inversión, colaboramos con el hospital y continuamos atendiendo allí en el centro comunitario de J.J. Gómez a todos los vecinos, porque ustedes saben que la salita de salud de J.J. Gómez atiende a todos los barrios alrededor, desde 17 de octubre hasta Barda, Gauna, Tronquito y obviamente a los vecinos de J.J. Gómez. Con decirles que solamente los primeros 5 meses del año 702 vecinos de ese sector se atendieron en el centro comunitario como consecuencia de que del continuo deterioro de la sala del centro de salud de J.J. Gómez tenían que trasladarse al centro comunitario. Gracias al gobierno provincial y esta refacción en general, en minutos más, yo no voy a estar presente, así que los dejo a Carlito y a Fernando,
vamos a estar abriendo los sobres para la licitación. ¿El monto de obra tenemos? Sí, acá lo tenés. Casi un millón de pesos, 944.446 pesos para remodelar integralmente y dejar a nuevo ese centro de salud que todos los vecinos de JJ Gómez y de todo ese sector se merecen. Así que creo que nos merecemos todos juntos un fuerte aplauso. Por...